De gente amable, cálida y atenta. Nuestra llegada a La Habana dio inicio a un encuentro internacional de culturas populares de extraordinario significado, ya que en esta oportunidad, la 47ª Jornada Cucalambeana honora a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el mayor poeta de Cuba, quien nació en Las Tunas el 1 de julio de 1829. Nápoles Fajardo, quien también fue repentista, adoptó un seudónimo por el cual es conocido nacionalmente, el Cucalambé. Según el eminente Fernando Ortiz, es el nombre de un baile africano. Su trayectoria concluye en 1861, a la edad de 32 años, al dársele por desaparecido de Santiago. Fue entonces cuando se incrementaron incontables versiones acerca de su muerte. El Cucalambé gozó de gran aceptación entre lectores de su tiempo, de la antipatía de enemigos literarios y colonialistas españoles. Nada hay que apague la figura del Cucalambé, rescatado para siempre por la revolución socialista. Él fue cantado por los mambises durante la guerra independentista, porque en sus simbólicos versos proclamaba la libertad de Cuba. En homenaje a este poeta se celebra la Jornada Cucalambeana, fiesta suprema del campesino cubano. El Cornito, lugar donde vivió el poeta Juan Cristóbal Nápoles Fajardo el Cucalambé, y lugar donde se representa lo más autóctono de la cultura material del campesino cubano, y lo más selecto de sus expresiones espirituales y culturales. La jornada fue propicia para homenajear a un país hermano como Venezuela y a un hombre extraordinario, un revolucionario que giró 360 grados la visión de un mundo sumido en el consumismo, un líder que generó la visión de un mundo multipolar y que orientó la brújula al sur, hacia los más necesitados. Este ser humano extraordinario llamado Hugo Chávez fue homenajeado en esta 47ª Jornada Cucalambeana. Desde su tierra natal, un grupo de paisanos cantantes, músicos, bailadores, artesanos, investigadores, representaron dignamente al país en la máxima fiesta del campesino cubano, la 47ª Jornada Cucalambeana, en Las Tunas, Cuba. El comandante Chávez para mí significa como Fidel, el líder de nuestro pueblo aquí de Cuba, y siempre lo vamos a llevar en el corazón. Y yo creo que hay que seguir hacia adelante, para atrás ni coger impulso, para adelante todo el tiempo. Un saludo para la Marina de parte del abuelino de aquí de Cuba. Un saludo a Barina, a la tierra del comandante, muy contenta de tener la delegación venezolana por acá. Esta fiesta cucalambeana en su 47 edición
pues tiene un carácter latinoamericano para unir todas las culturas, la diversidad, donde la literatura, el arte, la poesía, pues se hacen eco en toda esta jornada. Este año, la 47 edición de la Jornada Cucalambeana, muy especial para nosotros, porque es el 185 aniversario del Bardo Tunero, del Juan Nápoles Fajardo el Cucalambé, dedicada también a nuestro líder bolivariano, Hugo Rafael Chávez Fría, y al todo el pueblo venezolano. Para todos ustedes, un fuerte abrazo caluroso del pueblo cubano y que vivan todos los pueblos de América Latina. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Hugo Chávez. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Dedicada al comandante supremo Hugo Chávez Frías, una de las figuras a la cual está dedicada esta 47 edición de la Jornada Cucalambeana. Nos acompaña en esta mañana la señora Marlene Sánchez, quien es la representante de la delegación venezolana que a su vez nos acompaña, país al cual también está dedicado esta fiesta suprema del campesinado cubano. Juan Bautista, funcionario de la Embajada de Venezuela en Cuba. De Cultura. Nelson Domínguez, artista de la plástica, una de las figuras principales de la vanguardia de la plástica cubana contemporánea. Álvaro Caballero, nuestro director provincial. Y demás artistas invitados, amigos de todos de las Tunas que han venido una vez más a acompañarnos en esta fiesta suprema. Más preámbulos, yo los dejo para que puedan disfrutar de estos siete cuadros. Y puedan ver la visión personalizada de este artista Romualdo Mazón. Se oye un galope afiebrado y un mosquete que dispara. Como si desde su cara por encima del cristal la imagen universal de Bolívar se asomara. Y si oye
estado dedicado a Chávez, me parece que tiene una significación particular, porque es también, Chávez era un hombre de la cultura, sin duda, y además es un hombre de la humanidad, y este tipo de eventos llegan a trascender la cultura propia, artística y literaria, para convertirse en eventos humanistas, en eventos del desarrollo social, del desarrollo espiritual de las personas. Y la figura de Chávez encaja perfectamente, incluso con el perfil del evento. Chávez lo vimos mil veces cantando coplas, cantando tonadas llaneras. Chávez hubiera venido aquí tranquilamente, como hubiera ido a muchos otros lugares de nuestra patria con los cuales se identificó, pero él se hubiera insertado perfectamente en un evento como este. Y también esa dedicatoria tiene que ver con la extraordinaria dimensión humana, universal, que ya tiene la figura de Chávez. Mi nombre es Loraine Villamar, artista independiente, artesana artista, y he querido hacer este performance para ilustrar la situación de América y la lucha que tenemos en contra de la pobreza. Entonces es esto América un poco, desde nuestras raíces también, pero es en esta tierra donde se ha sembrado todo, de donde nacemos, de donde vamos a morir también, todo lo que nos regala la naturaleza, los frutos. Y como usted puede, es el hombre trabajando, es el hombre cultivando. Es desde la tierra que venimos y es la tierra también donde vamos a ir. Detrás hay una niña que es quien representa América, pidiendo su paz, luchando por su paz. Y en esto he tenido muy presente a Hugo Chávez. Mi respeto para ese líder del mundo. Formal con los amigos de acá de México, una agrupación de jóvenes, son Pantli, que ya ayer también pudimos disfrutar de ella en el Centro Casa de Cultura. Y también estamos recibiendo de esta manera, después que se presente esta agrupación, vamos a disfrutar de lo que nos ofrecen nuestros hermanos venezolanos. Por acá tenemos parejas que bailan joropo, ¿verdad? Tenemos también músicos de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente del estado de Barinas. Barinas es esta zona que abraza con tanto amor el llano, que abarca también otros lugares importantes de esta República Bolivariana de Venezuela. Entonces, le damos una vez más la bienvenida y vamos a comenzar con esta agrupación. En el hierbo San Querido, y ahora acabo de llegar. Ahora acabo de llegar de mi hierbo San Querido. De mi hierbo San Querido, y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar de mi hierbo San Querido. No conoce el amor, altanera. Estamos con Ruperto Morales, camarada que estuvo con nosotros en Venezuela, en Nueva Esparta, trabajando con el Servicio de Rehabilitación Integral, que es uno de los grandes logros de esta revolución, porque anteriormente ese era un servicio que no existía en Venezuela, muy restringido desde el punto de vista privado. Y la Revolución Venezolana decidió que el pueblo tuviera acceso a ese servicio de rehabilitación. Cuéntanos tu experiencia ya en Nueva Esparta, Rupert. Bueno, salimos para allá con el objetivo de mejorar la calidad de vida de lo que es la población de Venezuela, y en especial del municipio Mariño, donde trabajé por 4 años muy bien. Tuvimos la posibilidad de rehabilitar todo aquel que lo necesitaba, como niños, adolescentes y quizás el adulto mayor, y fue una experiencia muy bonita, muy de corazón adentro, como dicen ustedes, y pienso que no es más que una misión que nos encomendó lo que es José Martí y nuestro comandante Chávez, Bolívar, y todos estos que han luchado por unir lo que es la Latinoamérica en realidad. Rupert, nosotros tenemos una inmensa deuda con ustedes, porque todo eso estaba privatizado o no existía.
y ¿cómo te fue cómo te sentías tú con esa población venezolana? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo afectivamente cómo te recibió Venezuela? Bueno, desde el punto de vista de afecto, Cuba y Venezuela tienen los mismos principios, los mismos cariños, la misma simpatía por como tal, que lo que se hace la población se sienten bien, se sientan agradecidos por el trato que le pudimos brindar allí, y fue una experiencia muy bonita que surgió en ambos países. Bueno, nosotros tenemos una deuda con ustedes porque todos los rehabilitadores, los médicos, nos los prestaron allá a Venezuela para resolver un problema coyuntural que nosotros no, de verdad, necesitamos esa colaboración de ustedes patriótica, porque es una colaboración patriótica y de integración. Ahora, necesitamos nosotros retribuírselas con amor, con afecto, y ese producto de esa integración latinoamericana, cubano-venezolana, que tú tienes que haberla sentido en la población, tienes que haberla sentido en la gente, ¿verdad? Porque el venezolano es muy afectivo también como el cubano, y ahí coincidimos. ¿Y cuándo vas a volver? Bueno, pienso que con esta colaboración eso no se termina, y esto del eterno presidente de Hugo Chávez supo sembrar, y creo que no es una deuda, es una cosa que nos toca como latinoamericanos, y cuando la revolución me necesite y pueda yo prestar mi servicio sin interés ninguna, puedo partir y como tal prestar mi servicio en Venezuela sin ningún interés y ayudar a la población y mejorar la calidad de vida del venezolano. Este es un patriota cubano que nos acaba de dar su testimonio y lo esperamos. Y bueno, Venezuela es tuya, así como nosotros aquí en Cuba nos sentimos con nuestro país. Muchas gracias, Robert. Bien. Agresivo más que nunca, lo mismo que un toro fiero, cortando rabo y oreja recio como el aguacero, y picante como el sol en el pleno mes de enero. Vamos a ver quién es quién, yo no digo si soy bueno, pero tengo condiciones para contestarle a un coplero. Hago lo que
crece porque no tengo gobierno, y el que me busca me encuentra parado en cualquier terreno. Amigos, mi nombre es René Lara Castillo, cantante, compositor, represento a la delegación de Barinas, Venezuela. Estoy muy agradecido porque desde que llegamos hasta esta hermosa tierra nos han recibido excelentemente. Aquí, al igual que nosotros allá en Venezuela, aman muchísimo a nuestro presidente comandante. Y bueno, las experiencias en los pocos eventos donde hemos estado es el cariño y la satisfacción de estar presentándonos en esta hermana República de Cuba. Bueno, mi nombre es César Bernal. En verdad, pues la estadía en esta hermosa patria cubana ha sido placentera, yo creo que para todos nosotros los que andamos en esta delegación, haciendo nuestra música, nuestro folclore venezolano, nuestro folclore barinés, donde creemos que nuestra música a nivel del mundo es aceptada por todos los que la escuchan, la gustan, la bailan, la joropean como nosotros allá en nuestra tierra. Aquí en Cuba, pues, venimos a hacer la demostración de la leyenda de Florentino y el Diablo, una leyenda significativa para nosotros los venezolanos, más los barineses, que es oriunda de allá de esa tierra, de ese gran poeta Alberto Arbelo Torrealba, quien nos deja un legado muy importante para difundirlo en los diferentes pueblos donde nuestra canta criolla pueda sonar y sonar y llevársela al viento para hacia los cuatro. Se han realizado varias exposiciones aquí en la Tuna en conmemoración a la jornada cucalambiana. Se realizaron 14 exposiciones de artes plásticas, de artistas reconocidos nacionales como Camil Buyaudi y Nelson Domínguez. También se aceptaron y están las exposiciones de artistas de los países latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua. También se realizaron muchas actividades en conmemoración a eso y se inauguraron varias exposiciones de las artes plásticas. Y es un honor para nosotros, las Tunas, tener tanto reconocimiento tanto dentro de Cuba como fuera del país. Así que gracias a todos ustedes por estar en este lugar. Quisiéramos inicialmente cederle la palabra a la señora Mariela Nieves, al señor Nelson Montiel y por último al señor Pedro Reyes para que nos ofrezcan una breve explicación sobre sus obras. Los invitamos a pasar al frente. Por favor. Muy buenos días, señores presentes. Vengo representando a mi estado Barinas, Venezuela, donde nuestro comandante líder Hugo Rafael Chávez Frías todavía está en nosotros vivo. Seguimos con esa lucha revolucionaria. Me da mucha emoción estar aquí acompañándolo. Vengo representando una obra en especial la campechana, que es una obra típica del estado Barinas, que usamos todos los llaneros porque hay mucho ganado. Y luego hacemos la campechana, que es de cuero crudo, que es la típica, la propia de nosotros. Pero en este caso, que yo las hago ya de un cuero procesado, cuero tratado. Todo es a mano, todo hecho a mano. Muy buenos días a todos y a todas los convocados para esta actividad de hoy. A nombre de nuestra delegación de la República Bolivariana de Venezuela, un gran abrazo solidario, revolucionario, antiimperialista, chavista, fidelista y madurista. Somos revolucionarios. Y estamos aquí muy contentos de estar en esta tierra cubana. Una tierra libre, absolutamente libre para siempre. Y le decía a los compañeros de delegación, este es un país libre, absolutamente libre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro país. Algún día seremos libres también. Vamos a exponer hoy parte de lo que escribió nuestro comandante y lo que se ha escrito sobre él. Él nunca se propuso ser un intelectual, pero sí siempre estuvo trazando las líneas fundamentales del proyecto revolucionario
las líneas económicas, las líneas ideológicas basadas en lo que es el legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Comandante Chávez, el pensamiento bolivariano fue su fuente de inspiración. No quiere decir que después no le incorporamos todo el pensamiento revolucionario marxista, todo el ideario, la vida práctica y teórica de nuestro comandante Che Guevara y de nuestro comandante Fidel Castro, que enriquece el pensamiento de nuestro comandante y de nosotros los venezolanos. Allí tenemos una muestra de toda esa creación que han hecho los intelectuales, los escritores, y lo que hemos podido reconstruir de lo que él hizo y dijo. Y fíjense, gran parte de lo que él dijo que fue recogido y que ahora son obras, fueron hechas por los cubanos. Fueron los cubanos los que hicieron también parte de ese registro, de ese patrimonio, compañeros y compañeras aquí, periodistas, intelectuales, que nos dijeron a nosotros: el comandante nunca se va a sentar a escribir un libro, tenemos que oírlo y a partir de lo que él diga ir reconstruyendo y mostrándole todo al mundo. Eso es lo que nosotros entonces le traemos hoy, esperando que la disfruten. Bueno, y estamos aquí para responder cualquier inquietud que ustedes tengan sobre el pensamiento de nuestro comandante Chávez. Muy buenos días. Un fuerte abrazo revolucionario, bolivariano, antiimperialista y profundamente chavista de parte de los artesanos venezolanos, que en esta oportunidad venimos no solamente a mostrar parte de lo que hacemos, sino que venimos llenos de un profundo amor hacia ustedes, porque eso es lo que nuestros comandantes han venido trenzando desde hace muchos años, lo que decía Nelson. Nosotros somos pueblos hermanos y desearíamos, al igual que ustedes, en algún día ser totalmente libres como lo son ustedes. Los problemas materiales los superaremos siempre con voluntad, con amor, con profundo amor y con una pasión inmensa que nos alberga a todos nosotros. Entonces, bienvenidos a esta muestra. Ya tendremos oportunidades de conversar. Aquí estamos abiertos a todo lo que usted quiera preguntar. Esto es una muestra de un par de artesanos marineses. En mi caso, yo soy investigador docente. Lo que van a ver es producto de una investigación que ya lleva unos 20 años. Mi trabajo es investigar las materias primas y crear las técnicas apropiadas para su mejor aprovechamiento. Luego sistematizar ese conocimiento producido, convertirlo en talleres y difundirlo. Porque para eso es el conocimiento, para obsequiarlo, para difundirlo, para darlo a manos llenas a los demás. Bienvenidos a todos y todas. Para que pueda cumplir esa necesidad de enamorar a los demás. Y después que aprendemos a hacer lo bueno, tenemos que hacerlo excelente. Y una vez que hemos aprendido a hacerlo excelente, tenemos que trascender esa excelencia. Solo cuando trascendemos la excelencia, estamos pisando el terreno de las artes. Entonces podemos decir, yo estoy creando una obra de arte, ¿no? Ese discurso de yo soy un artista, bueno, hasta que sean los demás el que diga, usted es un artista, que sea la obra. El discurso de la obra es quien dice que es el hacedor. Y por otra parte, hay que tener bien presente, y eso lo tenemos tanto ustedes como nosotros, nosotros estamos haciendo un esfuerzo inmenso por validar el conocimiento de la gente. Porque las clases dominantes nos vendieron el discurso de que solo había conocimiento en la academia, que solo la academia producía conocimiento. Eso es una tremenda mentira para devalorizar el poder creativo de los pueblos. Este es un curtido de cuero cromo. Y después lo meten en quebracho y luego yo compro la piel a la tenería y la corto en forma rectangular, ¿no? Y le hago las marcas para no pasarme. Y entonces luego comienzo a cortar con un cuchillo muy afilado o un exacto, también puede ser, y le doy cortes entrelazados. Mira aquí. ¿Ves? Cortes entrelazados. Uno sí y otro no. ¿Ves? Y nos queda así en forma de malla.
y bien ancha, bien. Y luego comienzo a cortar lo que es la cabullera, la parte de arriba. Y luego las corto y las entrelazo allá arriba y luego armo la campechana. Y con un pirograbador le pongo el nombre, que es campechana porque es típico del estado. Específicamente Barinas, Venezuela. ¿Así cómo se llama? Campechana, sí, es el nombre. De hecho, le pongo ahí para que la gente vaya, conozca pues lo que tenemos en Venezuela. El Caura y el Caroní con el Ventuari, y así llega a puntos diferentes. Base de tu economía, el petróleo siempre ha sido, porque con él has vivido de noche como de día. Pero ese renglón se amplía con caña, café, algodón, oro, diamante, carbón, con níquel, cobre y amianto. Y aunque el suelo vale tanto, más vive, más vale tu población. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Bueno, sí, estamos acá desde la Cucalambiana en este hermoso día inaugurando esta exposición de estos dos países hermanos como lo son Cuba y Venezuela. Y de verdad, bueno, felicitar a los artesanos cubanos porque de verdad son unas obras extraordinarias, al igual que las nuestras, en el caso de la señora Mariela y del señor Pedro Reyes, que trajeron también sus exposiciones para mostrarle a los hermanos cubanos y a todas las delegaciones que nos acompañan. De verdad que en el nombre del profesor Adán Chávez, el gobernador del estado Barinas, en nombre de la cultura de nuestro pueblo venezolano y sobre todo agradecerle a este hermoso pueblo haber designado esta jornada cucalambiana en honor a nuestro comandante Chávez. De verdad un agradecimiento eterno a todos ustedes por esa designación y sobre todo por el apoyo que nos han brindado en el ámbito cultural al pueblo venezolano. De verdad tenemos que agradecerle muchísimo a todos esos misioneros que día a día hacen su hermoso trabajo allí en Venezuela y más específicamente en Barinas. Se siente la revolución cultural que hay en nuestro pueblo precisamente por ese apoyo que nos ha brindado el pueblo cubano con sus facilitadores cubanos. De verdad extraordinario y bueno, un agradecimiento eterno, como les decía, en nombre del profesor Adán, en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Para nosotros es un honor estarlos acompañando en toda esta jornada desde que comenzó el Festival Campesino de Cucalambiana, desde el día jueves hasta el día miércoles, que estaremos despidiendo las delegaciones. De verdad, un inmenso placer y un saludo revolucionario, chavista y antiimperialista para todo el pueblo cubano. Trajeron todo ese material y de aquí salió este libro que se llama Los Cuentos del Arañero. Es tan famoso este libro que ya ha sido llevado al teatro, se está haciendo una obra de cine, porque nuestro comandante era un gran humorista, como todos los llaneros. Nosotros los llaneros somos gente de humor, todo tiene un doble sentido, todo tiene una chanza, una jugarreta, ¿verdad? Siempre hay algo encubierto, en los discursos más serios siempre hay algo encubierto de humor, ¿verdad? Y eso lo lograron captar los cubanos aquí. Y entonces, ¿qué hicieron? Nos enseñaron a nosotros a cómo nosotros desde el pensamiento, sin que él escribiera los libros, ya este libro es un libro del comandante Chávez, porque es en base a los testimonios de él. Y después, así como este, está este libro, ya, un trabajo sumamente importante llamado De Yare a Miraflores. Estos son un conjunto de entrevistas desde que nuestro comandante salió de la cárcel hasta el último día que ganó el último proceso electoral en octubre del 2012. Aquí está recogido todo su pensamiento en este libro, en entrevista con José Vicente Rangel. Y lo demás son libros que han escrito compañeros autores. Hay otro que es el legado más importante que tenemos nosotros, que es el Plan de la Patria. Aquí están las líneas maestras hasta el 2019 de cómo nosotros debemos conducir nuestra revolución. Eso quiere decir que nuestro comandante dejó todo hecho. La responsabilidad ahora es de nosotros consolidar, defender esta revolución que nos dejó y que nos legó, y sobre su legado. Esa es la tarea que tenemos y para eso estamos difundiendo nuestras ideas. Nosotros trajimos esto porque nosotros queríamos que ustedes conozcan al personaje que moldeó al niño Chávez. Esta es Rosa Inés, mamá Rosa, de quien él hablaba muchísimo, que es el personaje que, teniendo solo sexto grado,
pero con el conocimiento ancestral del indio, del negro y del campesino venezolano, pudo darle a ese niño que cayó en sus manos todo el amor, volcar en él toda la ternura, toda la humildad, toda la humanidad que el supremo comandante Chávez supo dar a conocer al mundo después que fue hombre. Pero todo ese conocimiento se forjó en sus primeros años. Y es este ser extraordinario que apenas tenía sexto grado, quien fue capaz de volcar en él todo ese conocimiento que potenció sus virtudes. Y ese Chávez, que ustedes conocieron como gran amigo de Cuba, fue hecho por este ser extraordinario. Y queríamos que lo conocieran. Moncha Kun Martes, que fue el transporte escolar desde el 72, luchando con los niños, trabajando con los niños, gratuito a los niños, toda la transportación, que considero que para un futuro Venezuela sea igual y que sea libre como lo somos nosotros, que andamos a la calle a cualquier hora del día o de la noche. Y mucho saludo a Guarina y a la familia del comandante Chávez, que aquí hay bastantes cubanos que quieren mucho a la revolución venezolana y al comandante Chávez. Y a Maduro, que siga luchando, que Cuba lo apoya en todos los momentos. El personal médico y todo, maestro y técnico en general. Nápoles Fajardo, el Bucalambé, se acerca también para homenajear al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y a su máximo líder. Por eso, en 2014, la fiesta bucalambeana será la voz de mi pueblo a su tierra dedicada. Y con Hugo Rafael, siempre vivo en la memoria, andaremos más unidos, como lo exige la historia. Se hizo la niña mimada,
soy Ernestina Trimiño, una de las cantantes de la música campesina y tradicional de aquí, de Cuba. Y este evento de las tunas de la Cucalambiana es muy importante para todos los cubanos, ya que es el evento más importante de la música tradicional y campesina en nuestro país. Para nosotros ha sido un honor que este año haya sido dedicada a la jornada cucalambiana a Venezuela y a su comandante Chávez, ya que Chávez es un hermano de Cuba y, como dijera Fidel, nuestro más grande hermano, nuestro mejor hermano, nuestro más fiel hermano, Hugo Chávez Frías. Siempre lo recordaremos y todos los cubanos lo tenemos en nuestros corazones presentes. Nosotros todos los años participamos en este evento y es imprescindible nuestra presencia en este evento porque, ya decía anteriormente, es el evento más importante que tiene nuestra música tradicional en Cuba. Muchas delegaciones.
nosotros, Chávez, y en lo particular, significa humanidad, solidaridad, hermandad, cooperación. Hermandad, sí, hermandad, sobre todas las cosas. Este evento, la jornada cucalambiana, que se hace además, disculpa, se están celebrando homenajes al comandante Chávez, pues una manera también de ver cómo nuestros pueblos, incluso a través de la cultura, también tenemos cosas en comunes. Instrumentos, bailes, movimientos, formas de divertirnos, costumbres. Todas esas cosas nos unen. Somos una Latinoamérica. Un beso para todos mis queridos amigos barinenses, para mis compañeros que están colaborando con ustedes. Y nada, siempre nosotros los cubanos vamos a estar presentes cada vez que ustedes nos necesiten. Para todas y todos, para nosotros, la delegación de Venezuela, es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes esta noche y por todos estos días que durarán las actividades de Cucalambiana. Venimos del estado Barinas, la tierra natal del comandante Chávez. Gracias por la invitación y de verdad, complacidos de estar por primera vez compartiendo con ustedes.
indecible viaje. Chávez no se haya difunto en un invisible viaje, hoy recibe el homenaje de la décima y el punto. Martín.